Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sena TV, un programa con las historias que tú haces posible. Los 24 aprendices Sena que nos representarán en World Skills visitaron el Palacio de Nariño para reunirse con el presidente Juan Manuel Santos. En un sencillo y muy sobrio evento protocolario, el presidente de la República entregó el pabellón nacional a la Selección Colombia World Skills, que representará a la institución y a todos los colombianos del 15 al 18 de octubre en Abu Dhabi. Es muy importante recibir el símbolo patrio que llevamos en el corazón de manos del presidente Juan Manuel Santos a un grupo de 24 aprendices que se van a ir a Abu Dhabi a competir en WorldSkills. WorldSkills es algo así como el mundial de fútbol entre todos los SENAs que existen en el planeta, que se reúnen cada 2 años a competir en las diferentes habilidades y carreras técnicas que cada cual tiene. Este pabellón se lo he entregado a varias delegaciones que van al mundo a competir y han dejado a Colombia muy en alto. Les acabo de entregar el pabellón nacional para que una vez más representen a Colombia en las competencias World Skills en esta ocasión en ni más ni menos que Abu Dhabi. Y sepan que están representando un país que todos queremos y una institución que también todos queremos. Johnny Grajales Rivera, competidor de la habilidad de carpintería de muebles, fue el aprendiz encargado de recibir de manos del presidente Juan Manuel Santos la tricolor nacional en representación de sus 23 compañeros, quienes competirán en las 19 diferentes habilidades con las que el SENA participa en dicha competencia. Recibir el pabellón nacional de parte del presidente es un orgullo muy grande. Representa todo el esfuerzo que hemos vivido, toda la selección, todo el proceso de entrenamiento y todo lo que representamos hoy. No solo representamos a un país, representamos toda una comunidad SENA, que es la que nos identifica y lo que es la que nos hace sentir importantes para poder representar a nuestro país de la mejor manera y en lo más alto. De esta forma, el grupo de jóvenes que se dispone a viajar en escasas horas a los Emiratos Árabes Unidos se convierten en embajadores del país para dejar en alto el nombre de Colombia y de la entidad cuando se enfrenten a competidores de 77 diferentes países en el evento que es considerado como los Olímpicos de la Formación Técnica y Tecnológica. ¡Estamos listos para Abu Dhabi! ¡Viva Colombia! ¡Viva el SENA! Este año en el Tolima, el SENA espera certificar las competencias laborales de más de 2.000 ciudadanos. A continuación, una historia del sector de servicios de salud que demuestra que en el SENA tu experiencia vale. Fabi y Blanca Gineda, además de ser compañeros en la unidad neonatal del Hospital Federico Lleras, hoy también comparten el orgullo de haber certificado su experiencia con el SENA. Hoy, gracias al SENA, pudimos actualizarnos y certificarnos en administración de medicamentos según delegación y normatividad de salud. Gracias a esto, hemos mejorado nuestra vida profesional. Blanca Gineda es egresada a SENA hace 20 años y hoy espera seguir progresando al lado de esta entidad. He recibido capacitaciones que me ayudan a mejorar mi trabajo. Con más de 30 años de experiencia en el sector salud, doña Marisol también certificó sus competencias con el SENA. Llevo 30 años de experiencia, me siento orgullosa de haber logrado esta meta, de haberme certificado en inmunobiológicos, porque es un trabajo que he desempeñado siempre y me gusta. En esta jornada especial, la Regional Tolima certificó las competencias de trabajadores del sector vigilancia, educación y estética. Esta certificación me ha enriquecido no solamente en mi vida personal y profesional, sino en mi vida laboral. El servicio que preste va a ser de mayor calidad y me va a permitir cada día superar más mi profesión, ser mucho mejor en lo que soy. En total se certificaron cerca de 300 tolimenses, lo cual se convierte en un aporte a la competitividad de la región. Este trabajo de certificación de competencias laborales que viene haciendo el SENA Tolima contribuye a que Ibagué y el departamento de Tolima sea un municipio y un departamento día tras día mucho más competitivo. La certificación de competencias laborales es otro de los servicios gratuitos que presta el SENA a todos los colombianos, validando su experiencia. One Young World eligió a la capital colombiana como la sede de su cumbre, una gran oportunidad para nuestros jóvenes emprendedores. Bogotá, sede de One Young World 2017, nos permitirá exaltar la juventud colombiana y latinoamericana como un sector de la población a la cual se le debe invertir para lograr grandes pasos en el marco económico en el futuro. One Young World
que es la cumbre de líderes jóvenes más importante a nivel mundial y que comienza hoy, aquí en Colombia, en nuestro país. Premios Nobel, expresidentes, científicos, artistas, activistas y líderes de empresas multinacionales se dan cita en Bogotá. ¿Para qué? Para inspirar a los jóvenes, para invitarlos a actuar frente a los retos que tiene hoy la humanidad. 10 representantes del Fondo Emprender del SENA hacen parte de los colombianos que participan en este importante evento. Estoy en la cumbre de jóvenes líderes para el mundo, haciendo un aporte considerando que fui víctima del desplazamiento y que brindo empleo a más jóvenes desplazados por la violencia, madres cabezas de familia. Así que los invito a todos a que estén muy pendientes de la cumbre y muchas gracias al SENA y al Fondo Emprender por su apoyo. Si vives en Soacha, Cundinamarca, participa este 12 de octubre en la microrrueda de empleo que el SENA tiene preparada desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el Coliseo León 13, calle 48, con carrera novena. La Selección Colombia continúa su preparación para World Skills International 2017. Aprendices del SENA nos representarán en Abu Dhabi. Ingresa a worldskills.sena.edu.co y conoce más sobre este evento. Hacer parte de la Selección Colombia World Skills para mí es un reto muy grande dejar el nombre del SENA en lo más alto y sobre todo a mi país. Mis expectativas es ir, triunfar y alcanzar mis logros y sacar adelante a mi familia. Una expectativa muy grande es ir a ganar oro, ya que estamos muy enfocados en esto y tenemos todas las de ganar. Para mí es un reto muy grande hacer parte de la selección World Skill, ya que vamos a ir a representar al país. Mis expectativas para la competencia es traer la medalla de oro para el SENA. $13 mil millones provenientes de recursos de regalías serán destinados por el Gobierno Nacional para la dotación tecnológica de 3 nuevas sedes del SENA que se construirán en el Departamento del Atlántico. Así lo anunció el presidente de la República, Juan Manuel Santos. En la sesión del órgano colegiado de administración y decisión OCAD Caribe, realizado en Barranquilla, el mandatario anunció la aprobación de los recursos que se emplearán para la adquisición de maquinaria y equipos de última tecnología para las sedes especializadas del SENA en las áreas de salud, TIC, logística y transporte, con el fin de formar con pertinencia a más de 18.200 jóvenes cada año. Vamos a dotar 3 sedes del SENA. Un proyecto de $13 mil millones que tiene una característica muy especial. No es una dotación cualquiera, es una dotación que se hizo con todo el rigor profesional para que sea pertinente. Cada sede del SENA está ubicada en una zona que tiene unas características propias y cada dotación tiene en cuenta esas características propias para que la pertinencia sea la norma de conducta y de decisión en estas inversiones, pertinente para el sector productivo, para el futuro de Colombia, para la competitividad, y eso ha dado buenos resultados. Estas 3 sedes hacen parte del proyecto para la ampliación de la cobertura de la formación técnica SENA adelantado por la entidad, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, mediante el que se construirán 19 nuevas sedes del SENA. Les voy a dar una cifra. Cuando llegamos al gobierno, 1 de cada 4 aprendices encontraba un empleo. 1 de cada 4. Hoy, ya en lugar de 25%, vamos en el 68%, y el año entrante, cuando dejemos el gobierno, vamos a llegar al 75%. 75% quiere decir que 3 de cada 4 aprendices sale con un empleo formal, digno, con un ingreso, con un proyecto de vida.
¿A qué se debe eso? Pues a un esfuerzo en muchos sentidos, pero sobre todo a que hemos hecho un esfuerzo estos 7 años en esa palabra que aquí están aplicando con esta inversión, que es la pertinencia. En total fueron viabilizados en la sesión 11 proyectos de la región Caribe por más de 377 mil millones, de los cuales alrededor de 316 mil millones son fuente regalías. El SENA participó en el acto de instalación del Consejo Territorial de Reincorporación realizado en Agua Bonita, localidad del municipio de La Montañita, al norte del departamento del Caquetá. Bueno, hemos venido por parte del Gobierno Nacional a acompañar la instalación de este Consejo Territorial, que es una herramienta extremadamente importante para empezar a consolidar y continuar construyendo toda la paz desde el territorio. Hemos oído las diferentes entidades del Estado que están presentes aquí, como el SENA, como el ICBF, como el Alto Comisionado para la Paz, todas las entidades públicas y privadas, como por ejemplo la Universidad de la Amazonía, también la UNAD, y todas las herramientas que estamos poniendo a disposición de la comunidad fariana para poder construir paz. El mensaje es que estamos absolutamente con una disposición total y una voluntad decidida a sacar la mejor formación técnica por parte del SENA y también la creación de las mejores unidades y proyectos productivos que sean posibles para este lugar y para la región. Asimismo, es importante destacar que los espacios territoriales de capacitación y reincorporación son lugares en donde los excombatientes de las FARC reciben formación que facilita su proceso de inserción a la vida civil. Y con la llegada del SENA Agua Bonita, se realizarán capacitaciones en las áreas de economía solidaria, gestión de proyectos comunitarios y emprendimiento. Simplemente el SENA, aquí en el territorio, estamos absolutamente dispuestos a continuar con el proceso de formación, pero también de emprendimiento. Es un tema, un mensaje que queremos darle a la comunidad en general. Es un trabajo que no es ajeno para nosotros, que ya lo sabemos hacer, que lo venimos haciendo y que ahora lo seguiremos haciendo con más ahínco, porque estamos absolutamente convencidos, como la palabra lo indica, ese es un espacio de capacitación y por supuesto que en ese espacio de capacitación tendrá un espacio importante el SENA. Familia que reza unida permanece unida, así dice el refrán. Pues en la vía que de Cali conduce a Buenaventura, nos encontramos con un grupo de personas que gracias al apoyo del SENA y el Fondo Emprender han adaptado este dicho a su propia realidad. Y es que los Vargas Salinas siempre han tenido la unión familiar como la base para buscar una mejor calidad de vida. Y en ese intentar salir adelante, encontraron un apoyo fundamental. Pues yo trabajaba en un parque temático que hay por aquí cerca. Mi hermana trabajaba en una granja y mi cuñado también. Eso era lo que hacíamos. Mi papá llegó aquí y sembró sábila sin saber qué íbamos a hacer con ella. Entonces no había el comercio para las pencas. Y si lo había era muy barato y regalado porque a veces no las pagaban. Entonces pues ya entró el SENA ahí como a enseñarnos que era mejor hacer procesos, entregar productos procesados que tenían un mejor valor. A pesar de contar con la materia prima para un mejor futuro en sus tierras, no lo habían visto hasta que el SENA les mostró el camino. Entró el SENA a explicarnos, a buscar profesores, a decirnos podemos hacer esto, podemos hacer así. Básicamente la idea nos la dio el SENA. Fueron muchos meses de esfuerzo, dedicación y perseverancia y hoy se empiezan a ver los frutos. Cuando la persona se enamora realmente de lo que sabe hacer, empieza a identificar muchas oportunidades, a tener muchas iniciativas y a partir de eso empieza a prosperar o a escalar. Formación y emprendimiento, unidos al trabajo, la disciplina y la unión familiar, han llevado a que la sábila se transforme en exitosos productos comerciales. Aloe Vida es productos a base de aloe vera. Iniciamos con cristales, pero ahora estamos sacando bebidas con cristales de sábila, cremas, jabón para las manos. Aloe Vida es la muestra que cuando se suma el apoyo del SENA a ideas emprendedoras, el resultado es exitoso. En la siguiente nota conoceremos el modelo de reintegración en entornos de formación productiva que adelanta la ARN, el SENA y cooperantes internacionales para formar a 30 personas que hacen parte del proceso de reintegración a la vida civil.
En el municipio antioqueño de Caldas se ubica el Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada del Sena. Allí, 30 personas que hicieron parte de diferentes grupos armados y que hoy adelantan su proceso de reintegración a la vida civil, se encuentran conviviendo en su internado y se forman como operarios avícolas buscando dejar atrás las armas, los rencores y la guerra. Para nosotros es una felicidad más grande compartir el tema entre exguerrilleros y paramilitares, y ahora venimos a construir una nueva vida y ahora somos unas nuevas personas importantes para la sociedad. Me gustó mucho el cambio porque estoy estudiando y esto es una vida muy buena, uno ser libre y andar por donde uno quiera, no tener problemas con nadie. Nuestra entidad lo que hace es prestar su conocimiento, sus capacidades, los instructores y los procesos de formación para que en nuestras instalaciones se viva todo el proceso de formación y todo el proceso de reincorporación psicosociocultural. Esta iniciativa hace parte del modelo de reintegración en entornos de formación productiva, para la cual la entidad se unió con la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, con apoyo de cooperantes internacionales. Lo primero es que estamos logrando estabilizar personas que vienen de grupos armados ilegales y que estas personas no solamente se formen académicamente y en formación para el trabajo, sino que tienen un gran enfoque psicosocial, lo que lleva a que estas personas sean más sostenibles y que tengan mayor adherencia en la legalidad. Pues llego aquí a Antioquia, al Sena, y quizás de aquí no me iré y quiero seguir participando y quiero hacer cosas más grandes. Creo que esto es para mí mi nueva familia, mi nueva oportunidad, muy valioso, muy grande. En cada microrrueda del Sena tenemos personal dispuesto para orientar a los colombianos en su búsqueda de empleo. Este 13 de octubre en Funza, Cundinamarca, lleva tu hoja de vida a la Escuela Penitenciaria Nacional, kilómetro 3, vía Funza, Siberia, entre las 8:30 de la mañana y las 3 de la tarde. La Selección Colombia continúa su preparación para World Skills International 2017. Aprendices del SENA nos representarán en Abu Dhabi. Ingresa a worldskills.sena.edu.co y conoce más sobre este evento. Inicialmente, pues, considero que es un orgullo muy grande para mí, para mi familia, para mi hijo. Es hacer parte de una selección de personas que son muy hábiles y expertos cada uno en su modalidad. Me hace sentir un poco especial y orgulloso. Quiero ganarme la medalla de oro, la medalla a ser mejor competidor de la nación. Hola a todos, mi nombre es David Martínez, médico de urgencias en Hospital Rambla. Soy egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estoy aquí en España desde hace aproximadamente 5 años. Todo inició con un proceso de selección que he realizado con el SENA. Únete a trabajar en España. Este año el Grupo Hospiten realiza su segunda misión de reclutamiento en Colombia a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA para el perfil Médicos de Urgencias. Las personas interesadas en participar de esta convocatoria deberán cumplir con el perfil solicitado por el empresario y registrar y o actualizar la hoja de vida, según sea el caso, en el aplicativo de la Agencia Pública de Empleo. El cierre de esta convocatoria es el 12 de octubre de 2017. En Bucaramanga, Santander, talentos de Tecnoparque investigan sobre el desarrollo de textiles y papel antibacterial usando nanotecnología para implementarlos en el sector de la salud y de alimentos. Veamos de qué se trata. Lo importante de toda investigación es poder compartir todos los resultados que se tienen en hecho. En este momento vamos a trabajar un proyecto que trata sobre la síntesis de nanopartículas de plata a partir de la síntesis natural de algunos extractos, y vamos a hacer aplicaciones en la industria de alimentos, en la industria de salud y en la industria de textiles. Una vez se hace la obtención del extracto, se sumerge el papel o la fracción de papel que queramos utilizar, se deja en reposo para que esas nanopartículas se apropien y se impregnen totalmente en la superficie que se va a trabajar.
y después se pasa pues al secado y ya una vez a la manufactura que se va a llevar a cabo. Como vemos, utilizamos por ejemplo cebolla, utilizamos naranja y sábila, entonces esos generan unos olores, pero durante el proceso lo que se hace es que con altas temperaturas se logre reducir o eliminar completamente estos olores para que no queden impregnados en el material que vamos a usar. Desde la entidad promovemos la investigación en nuestros aprendices para que apropien una actitud crítica y reflexiva, interactuando con el medio que los rodea y proponiendo alternativas para la extracción de nuevos saberes. Entonces, cuando aplicamos las nanopartículas al papel que se va a utilizar, se busca es que esos microorganismos no tengan espacio para el crecimiento y esas bacterias queden inhibidas. Pudimos determinar, mediante el uso de nanopartículas de plata en prendas textiles, que al aplicar estas propiedades en prendas para uso médico, pacientes, cobijas, sábanas y demás, reducían lo que eran las bacterias y la contaminación en el sector salud. Queremos hacer e incursionar en las ropas de uso diario, en todo lo que tiene que ver con las prendas de vestir que usamos todos los días, en donde también tendría ese valor agregado para tener una mejor frescura y también prendas que nos ayuden y nos mantengan en el día a día. Entonces queremos cambiar el uso de este tipo de reductores que son netamente químicos, que son las síntesis tradicionales, por el uso de plantas o extractos de plantas que sean mucho más amigables con el medio ambiente y que den lugar pues a resultados iguales o mucho mejores que los que se obtienen por los métodos tradicionales. Esta investigación fue presentada ante una comunidad científica en Grecia, donde recibieron los mejores comentarios y observaciones que les llevará a realizar un proceso de retroalimentación para enriquecer su investigación, dando como resultado un aporte significativo a la ciencia y a su vez sea la puerta de entrada para tocar nuevos mercados con un valor agregado enfocado hacia el sector de los textiles y alimentos. El Fondo Emprender ha sido fundamental en la creación de empresas y generación de empleo. Uno de los sectores más respaldados ha sido la ganadería ovina. De ese apoyo han nacido 9 proyectos de emprendimiento desde el 2014, los cuales han recibido recursos que superan los 900 millones de pesos. Hace 3 años nació Criadero Ovinos Canán, en zona rural del municipio de San Diego, al norte del Cesar. Su objetivo es reproducir y comercializar ovinos. Carlos Canales es su propietario y fue beneficiado por el Fondo Emprender para que hiciera realidad su sueño de ser emprendedor en este sector de la ganadería. Bueno, la iniciativa de entrar al Fondo Emprender principalmente se dio por el tema de financiación del capital. Pues buscamos diferentes entidades en que nos podrían aprobar proyectos y el SENA fue la empresa o la entidad que nos brindó los recursos necesarios. Tal como lo indica, es un capital semilla. El negocio comenzó como emprendimiento familiar. Empezamos reuniéndonos mi papá, mi tío, y de ahí se formó la idea de crear una empresa y dedicarnos al tema agropecuario del campo. Con el Fondo Emprender obtuvo recursos por más de 109 millones de pesos. Bueno, esta empresa nació por el tema de investigación en el mercado en el tema agropecuario. Mi familia ha sido ganadera por tradición, pero entonces investigando nos dimos cuenta que habían varias explotaciones que estaban tomando mucha fuerza aquí en Colombia y aquí en la costa. Una de esas es el tema de la ovinocultura. En Canán hay cría especializada de ovejas. La diferencia de nosotros, lo que nosotros mostramos diferente hacia los clientes, es el tema de innovación en el producto, es decir, la producción de corderos. Nos inclinamos con las líneas criollas en hembras y con los machos puros. Es decir, lo que transmite nuestro producto es mayor volumen cárnico, mejores características. Eso nos diferencia de los demás. 9 unidades de emprendimiento de ganadería ovina han sido apoyadas por el Fondo Emprender en Cesar, de los cuales 5 están al norte del departamento, en los municipios La Paz, San Diego y Codazzi, y el resto en municipios del sur como San Martín y San Alberto. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y en nuestra página de internet como www.sena.edu.co o
o a través de nuestro Facebook Sena Espacio Comunica. En Twitter e Instagram nos pueden encontrar como @SenaComunica y en Flickr también nos pueden encontrar como Sena Comunica. No olviden que los servicios que presta el Sena son totalmente gratuitos, transparentes y no necesitan de intermediarios. Hasta aquí este capítulo de Sena TV. Chao.